37 minutos estamos haciendo mañana de Noticias en El Conquistador, día miércoles 12 de diciembre, lo habíamos anunciado, ¿eh? Estamos con este segmento de la Cámara Chilena de la Construcción, filial Valdivia acá, este es el último capítulo, así que vamos a hacer un pequeño balance, un pequeño recuento de lo que hemos conversado acá en este segmento, muy importante para Valdivia, para la región y por qué no decirlo para el país, el trabajo que hace la Cámara Chilena a nivel regional y nacional. Y, claro, nos acompaña el presidente de la Cámara acá en Valdivia, Carlos Salgado. Carlos, ¿cómo estás? Ricardo, gracias por estar nuevamente. Ya sí. en este último capítulo, donde es importante hacer un balance, también hemos dejado nosotros para que la gente lo pueda revisar durante el fin de semana, durante los próximos días, ahí está todo ya registrado en formato audiovisual, ahí para que la puedan revisar también. Estos capítulos que hemos tenido. Muy importante para la Cámara Chilena también acá en Valdivia los segmentos que hemos tenido durante el año. ¿Cuántos capítulos hicimos? ¿Seis, siete? ¿Ocho capítulos? Ocho capítulos. Sí. Mm. Hartos capítulos. Y hemos tratado diversos temas. Es súper bueno que puedan revisarse en YouTube, creo que están, ¿no? Sí, en YouTube. Pueden revisar sí, ahí. Sí. Y es bueno que se pueda recapitular lo que se ha tratado. Claro. La gente que a lo mejor se perdió algún tema. Capítulo, sí. Claro. Puede tomarlo desde ahí, los mismos socios los invitamos a que también vayan a revisarlos a esa plataforma. Claro que sí. Y no solamente temas que involucren a las empresas, sino que también al ciudadano común y corriente, porque muchos ciudadanos se preguntan por qué no avanzamos aquí, por qué no se puede construir allá, por qué esto. Y aquí también hemos respondido muchas inquietudes a través de los segmentos. Pero sería importante el trabajo gremial de la sede de Valdivia, ¿cómo crees que finalizó? Hemos tenido un intenso año de trabajo gremial, entre medio también nos tocó cambio de mesa directiva, actualmente asumí esta responsabilidad en agosto de este año, entonces ha sido un año de cambios dentro de la mesa directiva y de cómo se está moviendo la Cámara, pero afortunadamente durante todo este tiempo, entendamos que como Cámara Chilena de la Construcción llevamos 57 años en la ciudad de Valdivia y en la región, y estos procesos cada vez se nos han hecho más fáciles. Nosotros tenemos directivas que funcionan cada dos años, pero afortunadamente el trabajo gremial es bastante en conjunto, lo realizamos entre todos, entonces la continuidad de los temas y el trabajo que se realiza es bastante fluido y la verdad que muy contento por eso y muy contento por lo que se ha logrado. Durante este año hemos aquí mismo en la radio ido tratando los temas más relevantes quizás con los que nosotros trabajamos como gremio, y entre esos vamos a tener que seguir viendo muchos de ellos. Estamos viendo el tema del plano regulador, el plan maestro de aguas lluvia, el tema de la conectividad. Entonces, yo creo que podemos enmarcar todo esto con la preocupación de poder generar una planificación urbana. O sea, sí. Hoy en día, si podemos envolver en un mismo paraguas todos los temas que normalmente hemos conversado, sería conversar de una visión ciudad que necesitamos, de una visión ciudad que queremos trabajar, porque hoy en día es necesario que podamos articular las formas en sectores privados y por supuesto con quienes encabezan y lideran todo el desarrollo de nuestra región y de nuestro país, que son las autoridades de turno. Es primordial que este diálogo se dé en estos ámbitos y se comparta también con la ciudadanía, porque como tú decías, no sé qué tan claro la gente quizás antes tenía en cuánto le afecta el plano regulador, en cuánto le afecta el plan maestro de agua y lluvia. Claro. Pero hoy en día hemos tratado, y de verdad que agradecemos a Radio El Conquistador este espacio. El tema de los cables. El tema de los cables, el soterramiento. Justamente sí. Creo que hoy día, a las 12 del día, tenemos una reunión de intendencia para darle cierre anual, cierre anual solamente a la mesa esta de soterramiento. Y para delinear, me imagino yo, lo que se nos viene para el próximo año. En ese sentido también como Cámara hemos estado impulsando este tema, tratando
de articular a los entes públicos y privados para generar cosas, y hemos hecho cosas interesantes. Hoy en día, lamentablemente, todavía no logramos avanzar en nuestro objetivo, que es comenzar a soterrar, pero sí hemos hecho un aporte importante con nuestras empresas socias. Gente de GTD ha estado muy, muy motivada para hacer esto. Gente de Saesa también, que también son socios nuestros, están trabajando en ello. Se ha hecho limpieza de cables. Se ha visto un despeje, sí, en el centro, sobre todo. Y claro, a lo mejor visualmente el impacto no es el que esperaran, pero la cantidad de toneladas de cables en desuso que han sacado es impresionante. O sea, si uno a la cuadra puede ver toneladas de cables que se retiran, claro, y se eliminan, y así lo encontramos en toda la ciudad. Así que también agradecido por este sentido, que las empresas de telecomunicaciones estén aportando en estos temas. ¿Hay más temas que han influido en la agenda de la Cámara durante este año, Carlos? Mira, dos seminarios muy importantes para nosotros que pudimos realizar durante este año fue el tema del ICDE, que es el Informe de Infraestructura Crítica para el Desarrollo. Creo que el trabajo que se hace a nivel nacional para poder levantar los temas de infraestructura que es necesaria para poder avanzar en los temas no solo económicos, sino que de mayor bienestar social en las ciudades, es súper importante. Es impactante también lo atrasado que estamos y la cifra final. O sea, a nivel nacional tenemos un déficit de 75 mil millones de dólares en déficit de infraestructura, infraestructura básica. No estamos hablando de lo que nos gustaría hacer, sino que estamos hablando de lo que deberíamos ser hoy en día. Y eso te hace replantear la forma en que quizás estamos haciendo las cosas. La región tenemos un déficit de 3.200 millones de dólares que son proyectables a los próximos 10 años en ejecución, pero vemos que es imposible llegar a esos montos con los niveles de inversión que tenemos hoy día en las regiones. Entonces, de la mano con eso va también el seminario que tuvimos respecto al desarrollo regional, donde se difundieron 7 medidas para poder generar desarrollo regional. Son temas que comenzamos a plantear desde hace mucho tiempo, desembocaron en este desarrollo. Durante el año 2017 realizamos conversatorios en todo Chile con gente público, de la sociedad civil, con gremios, con sindicatos de trabajadores, y vimos cómo es posible desarrollar las regiones, porque la verdad que el centralismo de este país nos genera problemas económicos, nos genera falta de empleo, nos genera falta de inversión en las regiones, y es un daño tremendo que creo que debemos entre todos poder solucionar. Afortunadamente también vemos que muchos de estos temas que como Cámara Chilena de la Construcción hemos estado levantando durante muchos años en el país, y vamos a seguir haciéndolo, y vamos a seguir siendo, somos un poquito como la mosquita, claro, en la oreja que molesta, porque necesitamos que en realidad seamos escuchados. Nosotros, aparte de poder plantear los problemas, siempre también estamos dispuestos a poder aportar con las soluciones. Entonces, esa yo creo que es la diferencia que debemos aportar todos, y que de pronto se hace muy fácil encontrar los problemas, pero aquí la diferencia, y siempre lo marcamos así, es que nuestro interés está en aportar con soluciones al tema, en dar diferentes alternativas, en ser parte de las soluciones también. Claro. Entonces, creo que es la forma que tenemos que encontrar para poder avanzar. Estamos con Carlos Salgado, quien es presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, filial Valdivia. Estamos haciendo un pequeño recuento de este segmento que hemos tenido ya, son 8 capítulos, que hemos tenido cada día miércoles, pasadito a las 9:30 acá en Radio El Conquistador, en la región de Los Ríos. Dentro de los trabajos que hacen ustedes como aporta a la comunidad está la realización de seminarios, algo comentabas ahí. Pero también algo muy importante para Valdivia, para este antiguo barrio de Las Ánimas, que es esta playa Las Ánimas, se quiere recuperar este espacio, ahí se quiere hacer también un pequeño parque. ¿Cómo evalúas tú
¿Cómo se recibió parte de estas actividades en la comunidad y también en las autoridades? ¿Las autoridades están dispuestas? Lamentablemente se cambia cada 4 años un gobierno, entonces es difícil poder avanzar, pero muchas veces se puede, ¿verdad? Porque aquí va en beneficio de la comunidad. Tenemos que cerrar pronto eso para que no tengamos que hacer la vuelta de nuevo. Claro. Pero ha sido muy muy motivante el trabajo que hemos realizado con el proyecto de recuperación del Parque Urbano Playa Las Ánimas, porque es lo que nosotros como Cámara estamos buscando. Lo comentaba el otro día en otro medio, esto no es casualidad que nos vean más en el terreno, por decirlo así, porque nos hemos dado cuenta como gremio de la construcción que las cosas hoy día efectivamente están cambiando a una velocidad importante. Los proyectos y la génesis de los proyectos se están modificando, lo conversábamos hace un par de programas atrás. Hoy en día no es tan simple como ir y elevar un edificio, claro, hacer una construcción, claro, sí. Incluso tampoco puedes colocar un puente en cualquier parte, sí, porque sí. La gente, toda obra de infraestructura tiene un impacto. Claro. Entonces tenemos que ver la forma de cómo mitigar ese impacto y hacer que el proyecto que nosotros vayamos a ejecutar vaya en el mayor beneficio, no solo los que van a utilizar el ya sea el edificio o cualquier tipo de infraestructura, sí, sino que además el entorno, los vecinos, que se sientan conformes con ellos. Entonces, oye, Carlos, sí, y la participación de la comunidad en todos estos proyectos, ¿es importante o no para ustedes? Porque muchas veces hay trabas y no se puede hacer el proyecto porque la gente no quiere hacerlo. ¿Qué piensas tú? ¿Es importante la participación? O sea, hoy día estamos viendo consultas ciudadanas, lo vimos en Santiago, un parque que se iba a construir, claro, y se levantó la consulta, una inversión importante, y la verdad que la gente prefirió que no, encontrarnos que no se debería hacer, y es válido. O sea, por supuesto que para nosotros es muy importante tener la visión de la ciudadanía. El trabajo de generar ciudad es una tarea de todos, no es algo que esté circunscrito a un solo gremio, porque aquí la comunidad va a ser la que va a mantener en el futuro este parque, un ejemplo de este lugar físico, porque ahí ellos mismos van a ser como los cuidadores de este lugar. Nosotros en Las Ánimas nos reunimos con las juntas de vecinos, con la asociación que agrupa estas juntas de vecinos, fuimos a cada una de ellas también, nos fuimos a 11 sedes de juntas de vecinos de Las Ánimas, tuvimos reunión con ellos, conversamos con los vecinos, le planteamos lo que nosotros estábamos proponiendo, nos juntamos con clubes deportivos además, tuvimos reunión con más de 300 personas en el sector, fuimos al colegio, a la escuela de Las Ánimas. Escuela 39. Estuvimos ahí haciendo concursos de pintura con los niños, claro. Generando espacios para poder ir conversando, porque también estaba la posibilidad que la gente diga, oye, ¿sabes qué? No queremos tener la arena, no me gusta la arena, claro, no me molesta, claro, los pies, claro, no, claro, sé, claro. Pero no, la gente está entusiasmadísima con esto y el parque que se pretende, o que estamos proponiendo nosotros que se pueda generar ahí, son 19 hectáreas que abarca. Entonces es un trabajo muy bonito, más allá del proyecto que por supuesto es muy atractivo. Creo que es importante destacar la participación de la ciudadanía. El otro día tuvimos la oportunidad, y aprovecho de agradecer a la gente de Las Ánimas, de participar de la Semana Animeña. Estuvimos en el cierre participando con ellos, les hicimos una entrega simbólica de algunos afiches con los que habíamos trabajado el proyecto a las juntas de vecinos, y la verdad que la recepción de ellos ha sido fantástica y es muy gratificante generar trabajo para que la gente también lo reconozca, y por supuesto también quiero destacar la voluntad que ha tenido las distintas autoridades, porque la verdad nos hemos reunido con muchas autoridades, hemos estado lo comentábamos hace un programa atrás, con el intendente, con el alcalde, con la Seremi, y hemos tenido muy buena llegada. Sí. Conversamos con el diputado Bernardo Berger respecto a esto, conversamos con el diputado Marcos Ilavaca, que está también, claro, muy interesado en esto, nos prestó todo el apoyo para poder levantar esto, porque en realidad es un tema transversal, aquí no hay temas políticos ni nada, claro, sino que es un bien para la ciudad.
es un bien para el sector de las ánimas, que creo que ha estado postergado mucho tiempo, así que... Así es. Súper, súper, sí. Bueno. Importante. Oye, Carlos, también pensamos que este tema de este proyecto innovador ahí en las ánimas ya pasa un segundo a una segunda etapa. ¿Cómo queda esto? ¿Ya cerrando el año? ¿Qué se espera para el 2019 en cuanto a esto? ¿Qué es lo que viene? Vamos a continuar, por supuesto, haciéndole seguimiento. Ya levantamos el consciente ahora? Colectivo. Ahora lo que tenemos que hacer es ver la forma de ejecutar. En el sentido ¿qué implica eso? ¿Buscar plata? Buscar recursos para poder realizar la ejecución. Esos recursos pueden ser diversos. Hay muchas alternativas. Tenemos la ley PUC, que quizás sería una buena alternativa para poder ver la forma de financiar esto con privado. Está la posibilidad de buscar dineros regionales del Estado. Con el gobierno regional. De hecho, vamos a tener una presentación, creo que la próxima semana, con el Consejo Regional para comentarles del proyecto. No vamos a ir a pedirle plata, sino que vamos a ir a conversar con ellos, a comentarles esto y que en conjunto podamos ver cuál puede ser la mejor alternativa. Okay. Tengo, creo que, no sé si en enero o febrero, por ahí, una reunión también con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Santiago. Que a propósito, que a lo mejor de aquí a allá ya no va a ser el ministro de Vivienda y Urbanismo. Va a ser el ministro de Ciudad y Vivienda. Va a cambiar el nombre. Va a cambiar, ¿sabes? Sí. Y ojo con eso, porque también es algo que como Cámara Chilena de la Construcción hemos venido planteando hace bastante tiempo. Nosotros tenemos que ver las ciudades en su conjunto y generar urbanismo en base a la totalidad de los actores e implicancias que hay dentro de una ciudad. Y no solo dedicarse a puntos específicos. Y a construir casas, ¿no? Creo que por ahí es muy interesante lo que está planteando el Ministerio hoy en día, porque muchos asociamos al MINBU con la construcción de viviendas sociales, claro, nada más. Porque era el Ministerio de Vivienda y todos estábamos ahí y eran donde se postulaban los subsidios. Sí. Y por ahí se ve también con el tema del mejoramiento de las calles. Correcto. Pero creo que cambiar esto a que sea un ministerio de ciudad ya nos dice algo y nos enmarca en la línea que todos estamos bogando porque vayamos, que es planificar la ciudad en su conjunto. Ok, entonces queda eso, que tratar de buscar los recursos y conversar con el gobierno regional el tema de Playa de las Ánimas. Pasemos a otro punto también importante, Carlos. Temas que se han podido lograr con cambios que beneficien al gremio, a la ciudadanía en torno a la infraestructura, ciudad y planificación urbana. ¿Qué temas hay? Se han podido... Nuestra principal tarea y lo que siempre queremos lograr es esta articulación entre el mundo público y el mundo privado. Trabajamos en ello, estamos participando activamente en el consorcio Valdivia Sustentable, se están generando cosas muy importantes desde ahí. Se están haciendo cosas que están impactando a nivel nacional. Un consorcio como este funciona en esta ciudad, funciona en Antofagasta, y hoy en día son muchas otras las ciudades que están mirando lo que estamos haciendo, porque es súper importante realizar esta asociación entre el mundo público y el mundo privado y la sociedad civil. Creo que estas articulaciones son las que les van dando mayor celeridad a la ejecución de los proyectos, de una visión más transversal de cómo queremos generar el desarrollo de nuestra ciudad y de nuestra región. Así que en eso hemos estado trabajando, hemos estado abordando también la temática en general de la planificación urbana, hemos estado trabajando en humedales, o sea, hoy día... Muchas veces, pero la Cámara de Chile de la Construcción no es la que lo ve. No es así. Nosotros, como Cámara Chilena de Construcción a nivel nacional, tenemos un manual de buenas prácticas, incentivamos a nuestros socios que los adopten como empresas, que estas buenas prácticas vayan no solamente a generar beneficios a nuestros trabajadores, sino también al medio ambiente, que nuestras empresas sean sostenible, que veamos un marco mucho más amplio de cómo se generaba empresa antes. Las cosas están cambiando, estamos conscientes de ello,
y como Cámara también estamos siendo evolutivos respecto a ese cambio y estamos trabajando pero fuertemente en ello. Sabemos que en este asunto no, ya no podemos seguir caminando, sino que hay que correr porque los avances y los cambios van siendo cada vez mucho más rápido. Nuestro trabajo que hacemos con nuestras empresas en cuanto a generar los beneficios también a nuestros trabajadores, es súper importante para nosotros el desarrollo de nuestros trabajadores, que se sientan orgullosos de lo que están haciendo, que se sientan orgullosos que son parte del desarrollo de este país. Claro. Y para eso también tenemos que hacer sentir que ellos van avanzando. Comentábamos también hace un par de programas, estamos generando este acuerdo con el Banco Estado para que ellos puedan lograr obtener su casa propia a través de créditos hipotecarios, de los cuales antes no eran sujetos de crédito. Hemos generado beneficios en programas sociales. Más de 4.500 trabajadores de nuestra región se han visto beneficiados de las empresas socias de la Cámara Chilena de Construcción con distintos programas sociales de salud, de cultura, de deporte. Y estamos trabajando en ello. O sea, han invertido más de 180 millones de pesos durante este año en darle beneficios en estos programas sociales, que no son, ojo, que no son programas asistenciales, sino que son programas para que se puedan desarrollar como familia. Necesitamos que ellos crezcan, no solamente como trabajador, no solamente dándole capacitación, que es súper importante y lo hacemos, sino que además con su familia ellos puedan salir adelante, puedan surgir, puedan tener su casa, puedan tener mejores condiciones de vida, y nos importa pero muchísimo. Sí. Carlos, para cerrar ya, sería importante, bueno, estamos con Carlos Salgado, que es presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Federal Valdivia. Estamos haciendo el pequeño recuento de estos segmentos que hemos tenido cada día miércoles pasadito las 9:30 acá en el Conquistador Región de los Ríos. Vamos al futuro. ¿Cuáles van a ser los temas que van a estar en la agenda del gremio de la construcción este próximo año? Mira, ahora en enero vamos a tener una reunión de coordinación con la matriz gremial, que son quienes lideramos los equipos de trabajo, los comités con los que funcionamos, los directivos de la sede, para poder organizar esto. Se levantaron los temas gremiales con los socios. La verdad es que tenemos una lista tremenda, pero te puedo mencionar que vamos a seguir, creo que tenemos que seguir trabajando en el tema de humedales. Nos hemos reunido con los distintos actores que están funcionando en Valdivia con respecto a humedales, y lo que se nos viene para el otro año, creo yo, es cerrar esto generando un manual de buenas prácticas para nuestras empresas, para poder aportar también a conservar estos espacios, a entender lo importante que son para nuestra ciudad, entender que también nos colaboran mucho esos espacios para poder solucionar el otro problema con el cual vamos a seguir trabajando, que es el problema de la agua lluvia. Se nos vienen reuniones importantes también con la Seremi de Obras Públicas de la región, con la directora de Obras Hidráulicas. Hace poco estuve en Santiago también con el director nacional de Obras Hidráulicas, planteándole lo complicado que está este tema. Entonces también vamos a seguir trabajando con el tema de aguas lluvia. Hay otro tema que es súper importante, que hemos levantado durante este año y que vamos a seguir en los próximos, que es el tema de la eficiencia energética. Estamos fuertemente con eso. Hay muchos socios que están hoy día generando vivienda energética en nuestra ciudad. Hemos estado trabajando en conjunto con INFOR también y el Ministerio de Vivienda para hacer un estudio de un catastro de cómo está eficientemente nuestras construcciones hoy en día en nuestra ciudad, conocer de cómo podemos mejorar eso. Vamos a seguir trabajando en eso, vamos a seguir generando nuevos espacios para dar nuevas soluciones constructivas al sector. Tenemos que seguir insistiendo con la regulación del plano regulador. Esto no puede parar. O sea, hoy en día el que no tengamos este plano regulador, y también lo conversábamos en programas anteriores, nos genera una serie de problemas, y de pronto la gente siempre se pregunta acá en Valdivia, pero ¿por qué las casas son tan caras? Pero es que, mira, cuando tú te das cuenta que tienes un sector acotado para poder seguir creciendo, para construir, sectores donde hoy día cada vez es más complejo encontrar un lugar para generar viviendas sociales, entonces o para generar algún tipo de proyecto urbano, y cuando los bienes son escasos y las demandas son altas, todos sabemos que el resultado de eso es la elevación de los precios. Eso impacta en el bolsillo directo de los ciudadanos, porque se tiende cada vez más a tener esta restricción,
a que las viviendas sean de un costo más elevado. Claro, claro. Entonces, hay que buscar la forma, vamos a seguir trabajando en eso, y así una serie de cosas más que estamos trabajando. Queremos ver también qué está pasando con la inversión pública, de cómo se va a ir generando esto, cómo se va a desarrollar el tema de la conectividad, que la hemos hablado, pero sí, infinitas veces. Claro. Tenemos que seguir con eso, tenemos que ver cómo vamos a desarrollar, en qué van a quedar el tema de los puentes, con qué celeridad vamos a tener una doble vía, cómo vamos a solucionar esos problemas, y qué va a pasar con el puerto de Corral. Claro. Ahora hubo un mejoramiento del aeropuerto en cuanto a la pista, pero necesitamos que crezca, que tengamos mayor frecuencia de vuelo, también el paso internacional, que hacemos. Bueno, en fin, tenemos una cantidad de cosas importantes. Y un gran desafío también para el próximo año, porque el 2019, luego de 4 años, vamos a tener una nueva Feria de la Construcción en Valdivia, que va a ser de importantes características. En noviembre del próximo año se nos viene la Fercoval, que ya ha sido tradición general en la ciudad. Vamos a tener importantes empresas invitadas del rubro, de no solo inmobiliario, como fue este año, con la pequeña muestra que hicimos. ¿Y el balance cómo fue para las empresas? ¿Tú supiste algo de esta feria? Del salón inmobiliario este año, bastante bueno. Estaban todos muy conformes con lo que habían ido. Tuvieron mucho público. Hubo mucha participación de la gente. Se acercaron después. La gente quiere invertir en departamentos. No están. Los precios son variados y claro, para todos los gustos. Así que ahí hay que buscar más o menos qué cosa le acomoda a cada uno. Sí. Pero creo que es un buen momento para invertir. Porque si no tenemos plan regulador, esto va a seguir subiendo. Sí, así que compre su departamento ahora. Fue un buen balance para ellos entonces. Fue un buen balance y esperamos también que las otras empresas del rubro, de proveedores. Ha llegado harta empresa de Santiago también para construir acá Valdivia. Hemos visto. Han llegado varias empresas. Llegado varias empresas. Está Providencia, que está generando un proyecto bastante interesante en el sector del Parque Kramer y otras más que están en la ciudad. La ciudad está siendo muy atractiva. La región también tiene su atractivo turístico. Claro. Así que es súper bueno. Tenemos que crecer, pero tenemos que ponernos de acuerdo para cómo crecer. Sí. El tema de urbanización es complicado. Oye, Carlos, yo quiero agradecer. Hicimos este pequeño recuento de todos los capítulos, fueron 8 capítulos que tuvimos conversando estos temas que nos contaba Carlos, quien es presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Filial Valdivia. Nosotros como Radio El Conquistador agradecer también la oportunidad que se nos dio a nosotros como radio acá en la región de Los Ríos, tratar estos temas que son locales, que eso es lo que nos interesa también. Hemos aprendido también un poco este tema de la construcción, del urbanismo, etcétera, que uno muchas veces no maneja, que uno llega a su casa y vive en el lugar y en barrio y no se da cuenta que no es tan fácil esta cosa, sí, claro. para tratar de vivir en armonía, como es el plan también que tienen a futuro ustedes. Así que se agradece, bueno, y esperar el próximo año ahí que tengamos también algún espacio como este, porque hartos temas pendientes que están ahí. Son muchos temas. Y si no se presiona desde algún punto, es difícil que salga. No, nosotros felices de poder estar acá, y cada vez que nos inviten vamos a estar disponibles, por supuesto. Agradecidos de Radio El Conquistador. Agradecer también a los auditores que nos han seguido durante estos programas. Aprovechar de despedirnos también, de despedir el año, de agradecer. Bueno, tú sigues hasta cuándo como presidente, tienes al... No, a mí me queda un año y medio, un poquito más, así que ya, todavía vamos a estar en contacto. ¿Quiere dejar algún legado o no? Pero por supuesto, todos pretendemos dejar nuestro pequeño aporte, pero también hay que tener la humildad para entender que es un trabajo en equipo. Solamente uno es un servidor más de poder ayudar y aportar al gremio y al desarrollo de la región, pero más que un aporte personal sería que podamos seguir creciendo como región de Los Ríos. Es súper importante que estemos todos alineados en eso, así que muchas gracias, felicidades, agradecer, como decía, a los auditores, un gran abrazo, que tengan un lindo fin de año, unas bonitas Navidad y Año Nuevo, así que ya empezamos con eso, ¿no? Sí, ya estamos, casi ya tenemos el arbolito instalado, así que estamos perfecto, bien en eso. Así que muchas gracias, Carlos. Gracias, Ricardo. El próximo año también, y las puertas abiertas al Conquistador, y también ahí para ir sabiendo las novedades y todos los proyectos que están pendientes para ver cómo se desarrollan acá en Los Ríos. Hacemos la pausa, regresamos mañana de noticias, somos El Conquistador acá en la región de Los Ríos.